Bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos arrancando un nuevo programa en el canal número 30 de la televisión digital abierta, en el 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Estamos en Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hoy, en Distintos Parecidos, nos vamos a poner serios y vamos a hablar acerca de un tema que es sumamente coyuntural, que ha pasado en estos días y tiene que ver con un fenómeno, un hecho que se viene repitiendo en diversos acontecimientos, pero que esta semana tuvo su punto cúlmine cuando en la previa de la superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca se generaron disturbios que provocaron que después el partido se postergara y se reprogramara. Hoy vamos a hablar acerca de este tema y en concreto de la violencia en el fútbol. Si es un hecho concreto, si es un hecho que está sucediendo en todo el deporte y además cómo avanzar con las reglamentaciones que existen en la actualidad para poder avanzar y castigar también a los barra bravas. Esto es Distintos Parecidos y el tema de hoy es violencia en el fútbol. Estamos en una situación por culpa de pocos inadaptados que no entienden que esto es un deporte, que el fútbol no es esto, que el fútbol es diversión, paz. Y hay un pedido de ambos clubes y un acuerdo de ambos clubes, un pacto de caballeros de que se desnaturalizó el juego, de que en estas condiciones uno no puede jugar y el otro tampoco quisiera ganar en estas condiciones. Y prima el juicio, el sentido común. El partido pasa para mañana a las 17 horas acá en el Monumental. Creo que lo que tenemos que tener presente es que esto es una pena que haya ocurrido. Tengo una sensación de, como tiene todo River, de dolor. Dolor como tienen los hinchas de River, de Boca, de todo, porque era una fiesta. Y 15 personas y algún error que debe haber habido en seguridad llevó a esto. Y es una, bueno, es lo que realmente es la primera impresión que puedo tener. Demostrémosle al mundo de que tenemos pasión. ¿Cómo puede ser que no podamos jugar un partido? Y es una decisión de la Conmebol y tiene todo el derecho de hacerlo. Yo no puedo decir nada, porque es la apreciación que hacen ellos. Que en la Argentina no se puede jugar un partido de fútbol. No. Hoy por hoy no hay fecha establecida para la final de la Copa Libertadores. El encuentro se canceló esta tarde nuevamente, en una final que ha estado plagada de misterio, furor, pasión, violencia. La leyenda Diego Armando Maradona ya culpó al presidente Mauricio Macri del desastre. Un episodio del fútbol que rebasa todo lo deportivo. ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! El defensa la pasa al centro, de vuelta al extremo, de vuelta al centro. Esta la retiene, y sigue reteniéndola. No soporto más, me voy de aquí. Pero no antes que yo, huesudo. Vamos, hay suficientes salidas para todos. ¿Ahora sí te pasaste de veras? Oh, toma, toma, está toma, fuera de lugar. ¡Cierra la boca, Skinner! ¡Ah! ¡Y esto es una bronca de fútbol! ¡Venga, muchachos! ¡Abramos la escuela! ¡Vamos! Bueno, ahí teníamos el informe y para cerrar un capítulo de Los Simpsons donde también se hace una parodia acerca de lo que es la violencia en el fútbol y también en diversos eventos deportivos. Por eso hoy hemos traído dos invitados para hablar acerca de este tema. Federico Chiapetta, subsecretario de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Mendoza. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué creen? Bien. Sí, luego de ver podríamos este informe... Podríamos estar mejor, ¿no? Papelón, pero bien, bien. Bien. Y Adrián Distante, que es técnico del equipo masculino de fútbol de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Fundamentalmente esto, ¿no? ¿Qué le generan estas imágenes que estuvimos viendo a lo largo de todo el fin de semana, tanto el sábado como después en todos los medios a lo largo de estos días? Lo mismo que a todos, que al Adrián, que a vos, que a mí, que a los que están viendo. Hastiados ya con esto, la verdad que es un papelón.
el resumen que pasaron es un resumen, pero ¿cuántas horas hemos estado frente al televisor este fin de semana todos viendo esta estupidez que paró el país, esta violencia una vez más? Ahora porque tuvo mayor visibilidad, pero a ver, no nos hagamos lo desentendido. Esto está pasando todos los fines de semana en el fútbol argentino. Tenemos poca memoria, uh-huh. Es histórico esto. Bueno, esto fue pues ya la frutilla del postre, el papelón máximo. Pero ya la verdad es que nos cansó. Vos le preguntabas a cualquiera, le preguntabas a mi vieja, cualquiera que todos nos gusta el fútbol, están hastiados y asqueados de esto. Ya viste, ¿no? Que nadie más quiere saber nada de este papelón, de si juega o no se juega. Creo que el sentimiento en general, uh-huh. Lo primero que sentimos, creo que todos, por lo que uno habla con los amigos y demás y en la familia, es esto, cansancio. Indignación, pasamos por la indignación, la sí. Bronca. Por la, primero la expectativa y después ahora, mirá, que juegue o no juegue. El problema de fondo, creo que es lo que vos te preocupa, no es si este partido se juega, ¿no? Uh-huh. Hay otros problemas que ya venimos arrastrando históricamente, que todos ahora nos golpeamos el pecho, nos hacemos que estamos compungidos, la violencia en el fútbol. Nos vamos a olvidar la semana que viene. Nos olvidamos la semana que viene. Esto pasa, porque después viene otro problema y más, y a los 6 meses o al año vamos a estar hablando de nuevo de la violencia en el fútbol, biribiri y demás. No uh-huh. Se soluciona. Bien. Uno parece pesimista, ¿no? Pues vengo con toda la... Yo creo que hay una esperanza, pero la verdad es que vos me preguntás hoy con la bronca que tenemos todos, lo que siento ahora. Bien. Adrián, ¿qué opinas? No, mira, yo creo que, más allá de que coincido con Federico, porque creo que fue una vergüenza lo que pasó, pero yendo un poquito más allá de todo esto, la gente sí está cansada, todo lo demás, pero también el sentimiento es que para mí el fútbol termina siendo la caja de resonancia de un montón de problemas sociales que se van transformando en el fútbol, pero en lo último que dice Federico, esto pasa hoy, dentro de 15 días nos olvidamos, y así ha venido desde hace mucho tiempo atrás perdiendo o ganando los violentos, uh-huh. Se fue quedando sin, hace años atrás era local y visitante, después fue sin, hasta que va a llegar un día que va a tener que hacer a puerta cerrada. Uh-huh. Entonces, y se van naturalizando cosas que parece que estuvieran bien, y lo veo en las inferiores y ya de cualquier deporte, donde el papá protesta al árbitro, insulta al árbitro o insulta a un rival, y esto parece que, digamos, que se va llevando a escalas cada vez más grandes, y en un partido de estas características termina haciendo una ebullición mucho más grande. Pero creo que es un problema cultural que estamos pasando, y creo que hay una intolerancia a muchas cosas, y fuera de que esto es repudiable, ¿no? Claro. Y es más, y si vamos a la final, yo, si me preguntáis, no soy quien decide esto, a mí me parece que el sentimiento de la gente es que ya ni se juegue el partido. Pero sí que sea el comienzo de algo para solucionar lo que viene. Bien. Vos hablabas de que no es un tema nuevo, es un tema que viene de largo aliento. Mira, yo soy técnico hace 20, 25 años, y a mí me ha pasado salir de canchas en el Federal C o en el Federal B, de técnicos, salir uh-huh. Y que me tiraban piedra, tiraban de todo, rompían vidrio. Bueno, hace poco fueron víctimas de una... Claro. Sí, de hecho, nosotros, ahora... Y a mí en la hora la Valle, en la final, bueno, claro, bueno, también pasó. No tuvo la trascendencia esto, pero es violencia al fin, ¿no? Pero es violencia al fin, por eso digo, vamos como naturalizando. Y sabes que hay una cosa que me parece que la de nosotros tuvo a lo mejor un poco de trascendencia, porque hubo un chico que estaba cortado, y salió en varios, en las redes y todo. Sí. Me parece que estamos llegando ya a un límite donde casi es una cuestión, viste, que si te pegan o no te pegan de puntería, porque acá Pablo Pérez le pegaron el ojo, pero si lo hubiese pasado por al lado, y no pasa nada, no le pegaron. Al chico nuestro era más o menos lo mismo. Sí. Fue toda una violencia, como le quebraron el tabique en uno de esos. Claro, ahí tuvo mayor trascendencia. Tuvo más trascendencia. Si no, bueno, no pasó nada. Una más de todo los fines de semana. Y ahí, viste, vas naturalizando cosas. Y cosas y cosas. Y creo que cada vez nos queda menos hilo, digamos. Pero déjame polemizar en algo, voy a disentir. Yo coincido la sociedad de más. Pero ¿por qué el fútbol? A ver, ¿por qué el fútbol? Es verdad que en los deportes en general hay problemas. Yo te voy a decir algo que debemos ser conscientes, creo. Uh-huh. Hay delincuencia en el fútbol, no que el fútbol forma delincuencia. No. Hay delincuentes en el fútbol que en otro ámbito no se insertan. Claro.
Los barras, que nosotros decimos, son, hay, no todos por supuesto, hay delincuentes. ¿Por qué digo delincuentes? Porque agreden, no, porque están pedidos por la justicia, por eso el control biométrico que se hace ahora en la entrada a la cancha es un avance de tribuna segura, no es la solución. Muchos saltan, no sé si conocen el sistema, en el ingreso te sacan una foto con un celu que tiene un programa. Documento y foto, claro, en tribuna segura. Banda roja está pedido por la justicia. Causas. Hay muchísimos. Sí. Claro, ¿entienden? Sí, sí. O sea, el fútbol creo que también genera un espacio, la hinchada, la barra brava, ideal para seguir delinquiendo. Que no pase en otros ámbitos. No, está bien no, que es un problema general. Yo no quiero comparar otro deporte porque puede ser odioso. Pero a ver, ¿cuántos deportes necesitan policía en el partido? Más allá que hay malas actitudes que se pueden controlar. No, no, yo lo que voy... Yo, perdón. Pero entender lo que te digo, o sea... Yo de eso estoy de acuerdo y el fútbol lo tiene enquistado eso. ¿Por qué no ponen policía en otro deporte? Me parece que también... Y si vamos a esto, también estos que llegaron al fútbol de que son barra brava hoy y son algunos hasta millonarios hechos dentro del fútbol, también llegaron de la mano de los dirigentes, digo, hay todo un mundo detrás. Yo lo que me refería como una caja de resonancia, digo que la intolerancia y lo que naturalizamos, me parece que ya es un problema mayor. O sea, viste que vos te roban en la calle y si no te hacen nada, menos mal que no me pasó nada. Digo, a esto, estamos naturalizando cosas. ¿Y por qué creen que llegamos a esta situación, digamos, de violencia? En el fútbol. O sea, porque también se pierde el interés en el juego. La complicidad. Sí. No directa, porque tampoco hay que ir a acusar a los dirigentes, hay que estar en un club dirigiendo, ¿no? Uh-huh. Es difícil. Y más en esos clubes tan grandes. En todos también, en pequeño, en mediano, cada uno en su escala tiene los problemas que tiene. En este caso especial. Ni hablar. Pero bueno, hay complicidad, o sea, de alguna manera, sin ser directamente responsables todos, hay muy buenos ejemplos que son los menos, pero hay muchos dirigentes que hacen la vista gorda porque a veces no tienen otra opción, porque esto ya viene, como decía, es cultural, porque no se anima o no pueden enfrentarlos. También acá el Estado ha estado ausente en algunas cosas y hay que tomar una medida en conjunto. O quieren, los utilizan también. También los utilizan para ganar elecciones, para presionar, para obtener cosas como dirigente. Entonces, bueno, esto es lo que todos sabemos, no hay ninguna novedad. Acá no hay ningún secreto, no hay nada. Hay delincuentes, hay mucha gente que vive de la actividad del fútbol que no tiene trabajo, que el único trabajo que tienen es de hincha de fútbol, insólito, que son los que van a los mundiales. A mí nadie me puede explicar todavía cómo un tipo que no tiene un trabajo ir a Rusia va a todos los mundiales. Eso pasa en Argentina nada más. Bueno, y todo eso, vos empezás a ver las cosas y todos hacemos la vista gorda, qué lindo Argentina, y nos hacemos los hinchas de fútbol. Claro, pasa esto y ya es tarde. Ya para mí... No es tarde, quiero decirte, ya estamos todos hasta acá. El dirigente, la policía que si reprime, tiene limitaciones también para actuar. Hay un conjunto de cosas que es muy complejo resolverlo. Yo no soy un especialista en seguridad, ni me animaría a decir cómo hacerlo, porque la verdad que no es mi especialidad. Yo puedo hablar simplemente como el Adrián de su experiencia, yo de la mía en el Malvinas, cuando nos tocan los partidos, que me involucro en seguridad. Como hincha de fútbol, porque el fútbol es lo más hermoso que hay, eso es lo que me da bronca, porque está el deporte fútbol, que es otra cosa. Es hermoso. Son dos cosas diferentes. Vos jugás con tu amigo en la primaria, jugaste en el barrio, las mujeres juegan al fútbol. Sí. La verdad es que es lindísimo ir a ver fútbol amateur. Ahora, ¿cómo se bastardea con esto? Entonces yo separo esto, saquemos. Esta inmundicia que es el fútbol de barras, porque es un asco y hay que y no quiero tampoco, es injusto que se mezcle el fútbol como deporte, que es lo más hermoso que hay. Yo hice otro deporte, pero me encanta el fútbol, siempre jugamos al fútbol. Entonces, creo que también esa hay que empezar a diferenciar, no es que el fútbol en general, sino estos ámbitos de fútbol profesional, donde hay plata, donde hay poder, poder también político, hay que decirlo, porque sin esto ocasionalmente... Muchos barras fueron, lo vimos en la Plaza de los Congresos, destruir la plaza dos veces, y eran barras de fútbol, eran barras de fútbol. La barra D, decían, lo identificaban todos los periodistas. No quiero nombrar ningún club, pero estaba la barra de tanto, que en ese momento fueron un acto político, más allá del partido, a todos los actos políticos. Claro. Entonces, miércoles, que es complejo, ¿no? Sí, encaramos. Es un tema... Lo que pasa es que yo creo que bueno, es difícil. Todos tenemos el mismo diagnóstico. Todos lo tenemos.
Yo creo que, bueno, el orden y hacer cumplir la ley requiere de, por supuesto, el Estado en primera instancia, uh-huh. pero los clubes deben, los dirigentes del fútbol también deben acompañar. No Bien. Tener el doble discurso, porque ahora se golpean el pecho, qué desastre lo que ha pasado, pero muchas veces los utilizan también para sus fines personales, políticos, de dirigente o lo que sea, a los mismos que entonces no pueden. Claro, no totalmente. Tienen autoridad, muchos de ellos, no todos. Hay buenos ejemplos, repito, no tienen autoridad para pararse frente a los tipos y decir, bueno, así que si vos sos el que me regala la entrada, claro. me paga los viajes, me dejás el negocio del club, ahora te haces más papista que el papa. Entonces, miércoles, que es difícil arrancar, pero bueno, yo también estoy confundido. Me encantaría, uh-huh. viste, quiero ser... no sé, te pueden llegar a decir facho, soy lejos de ser facho, pero necesitamos un orden, por favor, que la ley se cumpla y a lo mejor hemos tocado fondo, espero, yo no creo, no soy muy optimista porque como decíamos con la Adrián, a lo mejor nos olvidamos y dentro de 6 meses tenemos el mismo problema. Claro. O peor. Espero que no. Pero yo creo que no hay que tener miedo, el orden y cumplir la ley hay que hacerlo, entonces si todos nos metemos, todos, que dejen al Estado, a la policía reprimir a los delincuentes, porque la policía está para eso, no para reprimir ciudadanos. Sino al delincuente. Déjenlo actuar como tiene que actuar, el que delinque merece un castigo. Bien. Bueno, lo que está escrito. Uh-huh. Si empezamos a entrar por ahí, yo creo que con el apoyo de todos, un compromiso de todos, algo va a empezar a cambiar, no va a ser el fin de semana que viene. Bien, es un tema complejo el que estamos hablando en el día de hoy, violencia en el fútbol. Vamos a ir a un corte muy cortito en distintos parecidos y ya volvemos. Segundo bloque en distintos parecidos y hoy estamos hablando de un tema que es sumamente coyuntural, la violencia en el fútbol. Los hechos que ocurrieron en las inmediaciones del Estadio Monumental el sábado pasado generaron una polémica y reavivaron una polémica constante. ¿Qué sucede en los hechos deportivos que generan este tipo de acciones por parte de los Barra Bravas? Y con los invitados en el día de hoy estamos hablando un poco acerca de este tema, de qué es lo que viene sucediendo en los estadios de fútbol y también entender un poco más qué falló este sábado que generó este tipo de situaciones. Adrián. Yo creo que han fallado una cadena de errores. Uh-huh. Primero, bueno, los Barra Bravas, que son los que empiezan, porque si no hubiera gente que tiraba cosas, esto no pasaba, digamos. Entonces, primero eso. Sí. Después, yo no soy experto, pero y desconozco, como decía él, somos del deporte, no conozco de seguridad, pero daba la impresión de que un micro que venía para la gran final, con la rivalidad que tienen estos dos clubes, y que tiene que doblar en un uh-huh. lugar donde en casi el ancho del micro está ocupado por gente rival, en un contexto de un fútbol europeo puede ser, acá no. Me parece que ahí es un error de la seguridad. Después, si el anillo es más grande, no es más grande, si pertenecía a la nación o no, como las discusiones que tienen. Uh-huh. Y después, creo que todo lo demás ya se desvirtúa de ahí en más todo. Uh-huh. Yo sí creo que... esto lo digo como gente del fútbol. Si hay un jugador que esté lesionado, no podés jugar ese día. Y después que jugaba a las 5, a las 7 con el jugador que está en el hospital o no. Me parece que fue un mal manejo hasta de la Conmebol. Me parece que hubo una serie de desprolijidades, tanto antes como después del hecho, de que ha llevado bueno, a esto, que no se sabe si hay final todavía. Federico, ¿algo que quieras agregar? No, coincidimos. Todos coincidimos, creo. Yo voy a volver al tema de que está bien, la policía falló. Uh-huh. Pero como dijo el Adrián, yo hago hincapié en eso, hay delincuentes. A ver, esto es un partido de fútbol, está uh-huh. bien, que es culpa de la policía porque debe brindar la seguridad, ¿no? Responsable de la seguridad total. Ahora, muchas veces nos planteamos, ¿vale la pena que hagamos partido de fútbol para poner en riesgo a la sociedad? Uh-huh. No es que estamos cubriendo una marcha como Estado, donde hay una protesta, a lo mejor legal, de temas de fondo, sino un partido de fútbol donde hay que poner... Y le doy la derecha a Macri, a Der, que dijo... Mirá que muchas veces no coincido con él, uh-huh. pero en esto le doy la derecha. Dijo, no podemos militarizar la ciudad cada vez que haya un partido de fútbol. Claro. Un operativo como el G20, prácticamente igual por un partido de fútbol, o sea... La locura, está bien, falló el operativo, pero es una locura lo que hay que hacer
por un partido de fútbol. Y nos ha pasado en menor escala en el Malvinas. También es complejo. Y nos lo planteamos nosotros, los mendocinos, también. Sobre todo esto, y tratar de entender que es una situación cultural y que también lleva mucho tiempo de debates. Y tenemos dos placas preparadas para tratar de explicar los diferentes proyectos que se presentaron a lo largo de estos años para tratar de regular el ingreso y el control de estos violentos que ingresan a las canchas de fútbol. En el año 1985 se aprobó la ley 23.184, que es la denominada Ley de la Rúa, que lo que trataba era de regular la violencia en los espectáculos ligados al deporte. Una de las penas que promovía esta ley eran sanciones de 1 a 6 meses de prisión. En el año 1993 esta norma se modificó y especificó sanciones un poco más contundentes y más amplias para aquellas personas que realizaran actos violentos en espectáculos deportivos. En el año también, durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, se empezó a aplicar un esquema o un programa que se llamaba AFA Plus, que tenía como objetivo también, a través de diferentes registros biométricos, controlar los ingresos de las personas a los estadios. Este programa no funcionó y en el año 2016 se empezó a aplicar, a través del gobierno de Mauricio Macri y del Ministerio de Seguridad, el programa Tribuna Segura, que lo que hace es restringir el ingreso a las personas que tengan causas judiciales y que justamente estén relacionadas con hechos delictivos y hechos violentos. Se han desarrollado diversos proyectos a lo largo de estos años. La pregunta es, ¿por qué no han funcionado? ¿Qué es lo que opinan ustedes que están ligados al ámbito del deporte? Mi experiencia en el Malvinas, con partidos masivos, que es donde se aplica toda esta tecnología de tribuna segura y se ha aplicado que falta, quizás, han habido resultados, algunos porque se han llevado detenidos. Hemos visto que con este control biométrico se los llevan, pero bueno, son tantos, ¿entendés? La gente, los delincuentes, algunos pasan. Hay que tener un operativo a lo mejor más estricto, de un esfuerzo más del que se hace. Pero yo creo que no, o sea, déjenme dudar sin conocer de seguridad que este control se haya hecho en este partido. Sin echar la culpa a Tribuna Segura, pero por mi humilde experiencia acá en el Malvinas, con partidos como River Boca, donde vienen las dos hinchadas con barra, final de Copa Argentina con los tucumanos, que son picantes, con Atlético. Sí. Hemos tenido Boca Central acá. ¿Acá? Sí. Que dice, no, Boca. Bueno, ya sé que es más fácil, pero la verdad es que funcionó. Funcionó casi, no perfectamente, pero no hubo ningún inconveniente y demás. Por supuesto que uno siempre, no hay que agrandarse porque tuvimos el factor suerte en ese porcentaje que uno no puede controlar nunca. Claro. Lo tuvimos a favor. Pero la mayor parte del riesgo se bajó, creo, sin ser mejor que nadie. No nos vamos acá a comparar porque no es mi intención, pero funciona cuando yo creo que a veces funciona. Acá desbordó por motivos que yo no puedo explicar porque no soy un especialista y estoy muy lejos de lo que pasó, pero yo soy optimista en eso. Se puede, lo que yo, a mí me da bronca, es que solamente depende de la policía. ¿Entendés? Que los dirigentes. Eso es lo que me da bronca a mí. Eso es un poco que yo lo que quería decir. Claro. Porque acá esto podemos empezar a hablar hacia el futuro, sentado en una mesa, a lo mejor el Estado, la seguridad y a lo mejor también que tenga que ver con la educación, pero con los dirigentes despojados de egoísmo y de esconder cosas. Y sentarnos en una mesa a decir, bueno, mirá, esto no lo podemos seguir llevando así, tenemos que ir por acá, pero si no estamos despojados, principalmente los dirigentes, si no están despojados de esto, de que, y no es decir, no, mañana no entra, no, porque si no, se va muriendo el fútbol, ¿eh? Porque vos mirás la secuencia desde hace 10 años a la fecha, antes se llenaban los estadios con las dos tribunas, o sea, con la local y visitante, sí. Porque este partido se llenaba porque era la Copa Libertadores, pero vos a Carl Mendoza, él lo puede decir, el Tom a veces juega con, no sé, 5.000 personas adentro del estadio. Sí, como local, sí. Sin visitante. Sin visitante. Y ahí es un gran gasto para el club, que a lo mejor no llega ni siquiera al ingreso, los ingresos no le alcanzan para los egresos. Pero tampoco, y no es el caso de Godoy Cruz, digo, sacando cualquier club, pero no están dispuestos, te puedo asegurar, los dirigentes a sentarse y acordar políticas en conjunto con el Estado para poder empezar a salir y volver a revivir al fútbol
y volver a traer la familia a la cancha. Bien, bien, bien. Y en este contexto, uno de los que salió a debatir fue el gobernador Alfredo Cornejo, que propuso a la provincia de Mendoza para realizar esta... Pero no fue un debate, no fue un debate. Se hizo en la lectura política, sí, pero no fue así. Él levantó la mano porque a nosotros cada vez que viene un espectáculo nos viene bárbaro la provincia, la economía, el turismo explota. ¿Pero está preparada la provincia para poder hacer esto? Tuvimos River Boca con dos hinchadas, ¿eh? Ojo, River y Boca, por una final que hacía más de 30 años que no se jugaba, claro, pero no era de veranito, de... era final con Copa, Vuelta Olímpica. A ver, como te dije recién, no nos hacemos los cracks, pero tuvimos una prueba de fuego, otra antes también con dos hinchadas, hemos tenido equipos, estos mismos barras han venido a esta provincia en muchísimas ocasiones. ¿Por qué no vamos a estar preparados? Uh-huh. Hemos demostrado que sí, que con humildad estamos preparados para un... Por eso Cornejo, por eso el gobernador dijo, queremos, somos una solución. Si no hay lugar y demás, levantamos la mano porque nos ha ido bien. Y si vienen estos equipos, como nos ha pasado siempre... Mira, el último partido de River Boca, por ejemplo, con las dos hinchadas, con todo, ¿hubo inconvenientes? Sí, pero allá en la entrada de la provincia. Uh-huh. Una por el sur y otra por el Desaguadero. Los despluman, ¿eh? El que no tiene entrada no entra, le sacan todo. Requisa a los 20 colectivos de cada hinchada. Llegaron y así como llegan, lo sacan. Pero a la provincia vino muchísima gente y a la provincia le quedó 82 millones de pesos. Limpio a la provincia, más lo que generó en la economía y demás. O sea, evidentemente, cuando la provincia da algunas garantías, pues Mendoza ya, como dicen los chicos, garpa en general. Sí, eso te iba a decir. Tiene buena hotelería, infraestructura, tiene el aeropuerto nuevo. Es un combo de cosas que le mete justo un espectáculo muy piola. Uh-huh. Y evidentemente la gente le gusta venir a Mendoza. No se quiere meter en estos líos, en el Monumental o en la Bombonera que pasan por la ciudad. Le gusta acá, bien, entonces... Con ese sentido el gobernador propuso que acá puede ser. Nos ha ido siempre muy bien y en un momento que hay que reconocer que hay crisis, estos eventos nos generan siempre una posibilidad para mucha gente que trabaja con el turismo. Uh-huh. Bien, pero vos hablabas también acerca del factor suerte, que nada te puede, digamos, Yo creo que el buen trabajo es bajar justamente los riesgos, pero no hay que decir, es mentira si uno dice que los riesgos no existen. Claro. Es mentira. Es mentira, sería de una soberbia, una estupidez decir que el riesgo no existe. Uh-huh. Y los mismos policías y los jefes de los operativos te dicen, y se involucran y hacen todo lo posible. Hasta el momento parece que en Mendoza, con este espectáculo, se han bajado los riesgos bastante y ese factor suerte ha sido mínimo. Pero se ha hecho todo en varios eventos para que no haya ningún inconveniente. Bien. ¿Ariel, algo que quieras agregar? No, yo creo que la provincia tiene... un orden hoy administrativo de gobierno que hace que ese factor suerte sea mucho menor, digamos, el margen de error es menor. Uh-huh. Cuando tenés un trabajo planificado, tenés todo aceitado y te puede pasar, y sí, puede pasar. Uh-huh. Pero ya los riesgos son menos. Claro. Entonces... me parece que yo desconocía por ahí esto que dice él, de los números que da en la hotelería, pero me imaginaba que traer una final, y no era un debate político, yo lo tomé como eso, a mí me parecía que era más una cuestión de poner a Mendoza, que nosotros podemos hacerlo, en tiempo de malaria tenemos para darle a la hotelería y a la, uh-huh, un cierto aire fresco en dinero. Y la marca y no Mendoza, era un debate, perdón, me parecía. Y la marca Mendoza que la seguimos vendiendo. Claro, bien, eso. Digo, la marca Mendoza. Que no es del gobierno. Y me parecía es que de no la era provincia, un debate. Es de todo, no es del gobierno de turno. La marca Mendoza es la marca de todos. Yo lo tomé por ese lado, digo, no, que un debate ustedes no pudieron, nosotros sí. Eso no, yo nunca me pareció que fue ese el espíritu. Bien. Me parece que fue ponernos, o ponerse el gobernador a decir, mira, nosotros ya lo hicimos, podemos hacerlo y tenemos este. Porque vos, al haberlo hecho antes, con las dos tribunas y todo, alguna garantía tenés. Claro. Uh-huh. Bien. Somos confiables. Claro. Por el momento somos confiables. Bien. Y con respecto a estos casos de violencia, ¿son solamente en el fútbol argentino o es un hecho que se puede pensar quizás a nivel mundial? No, ayer tuvimos un problema. Ayer fue en Holanda, en la Champions. Sí, en la Champions. Uh-huh. Sí. Tuvimos un problema ayer.
tuvimos, digo, tuvimos el deporte. Pero voy a esto, no es que es un hecho, a eso sí, sí. Es un hecho muy aislado. Y aparte decían que eran unas cuestiones políticas, o sea, eran... Sí, igual no justifica, hubo violencia. No, yo tampoco, no lo justifico, o sea, pero es menos pero que acá. Pero menos, claro, son esporádicos los casos de violencia. Mirá, de la época, ¿te acordás de los hooligans que ahí fue? Bueno, eso te iba a decir, Pochettino ayer lo declaraba. Ahí explotó, éramos igual nosotros, ¿eh? Era igual. Lo mismo que acá. Ellos tuvieron un plan con los clubes, el Estado también, por supuesto, pero que trabajaron en conjunto, que parece una utopía, pero se puede. Lo hicieron en Inglaterra con los hooligans, que arrasaban, eran delincuentes, pero eran vikingos, sí. Iban destrozando todo. Bueno, lo lograron. Hoy no tienen tela en los estadios. Bueno, ¿viste lo que pasa? Vos a cualquier estadio de Europa y... Podés compartir... Podés tomar cerveza, podés tomar alcohol. Vos vas con una camiseta y yo con la del otro y nos sentamos al lado. Y desde el momento que entras y no hay una tela, Adrián, y podés tomar cerveza, pues una persona madura que no te vas a exceder en el alcohol, y si te excedes, lamentablemente no vas a ser violento porque está la familia, además... Es el día y la noche. Lo que pasa es que hay una parte también de esto, digo que el fútbol en la Argentina se lleva, y esto yo soy técnico y por ahí no lo comparto, y por eso por ahí he tenido discusiones yo con amigos sobre este tipo de cosas. No es más que un juego, es un partido. Sí, claro. Lo que pasa es que. Anda a explicarle está, no, por eso digo, pero está llevado en algunos casos. A niveles tan grandes de enfrentamiento que este partido te deja sin un puede dejarte sin un presidente de club, sin un técnico, porque está llevado a esos extremos. Pero en este. Pero de ahí para abajo es un juego y pasa en la Liga Mendocina de Fútbol y no hay nada, no hay intereses económicos de por medio. Por eso yo creo que. Se debe trabajar, tenemos que hacer el esfuerzo, no bajar los brazos nunca. Ahora, tráelo acá a Mendoza, lo que te pasó a vos. A vos, como le pudo haber pasado a cualquiera y pasado tantas veces. ¿Sí? Digo a vos porque estás acá. Sí, sí. Y fuiste víctima digo vos, como técnico, con los chicos, chicos, jovencitos, de una agresión brutal. Claro. En una cancha de fútbol, en un partido cero expectativa, pero, ¿entendés? Sí. Él hace la diferencia, bien. Pero era fútbol. Era fútbol. Era un torneo de fútbol, un torneo oficial del fútbol. Y ojo, yo lo digo, hasta lo digo por el lado positivo, porque a mí el domingo anterior yo perdí el ascenso de local y fui, saludé al árbitro, ayudé a que salieran los chicos de la Valle del lugar. Es lo que... Porque cuando termina el partido, a mí me parece, en esto yo soy muy, me gusta por ahí, más allá que yo soy del fútbol, he vivido de técnico y todo lo demás, pero en el rugby vos te matás, termina el partido... Sí. Y se terminó el partido. O sea, lo que quedó en la cancha y no te queda esa rencilla que no, que la próxima, no. Pero yo creo que, está bien, digo, a mí me pasó, perdí y nos fuimos, está bien, cabizbajo y todo lo demás, pero no, nunca se me hubiese ocurrido hacer desmanes porque perdíamos el ascenso. El otro domingo, vamos, lo ganamos con el mismo rival y terminamos en un escándalo. Por eso pasa acá, a eso voy. Uh-huh. Acá. Todos los fines de semana, acá no por culpa de... Pasa acá, pasa en todas las provincias. Sí. Sin la trascendencia de esto, pero los chicos, en este caso, que es el que me acuerdo porque está el Adrián y conozco un par de chicos que juegan con él, que él entrena, tuvieron miedo. Porque se te mete, no sabes si tiene un arma. Les entraron a pegarle, ¿entendés? A pegarle mal a unos chicos que están jugando al fútbol. Estamos locos, pero... Mal. Entonces, bueno, empecemos por casa también, ¿eh? Por eso. Empecemos por casita, pues. Acá mucho se discutió sobre lo de la desafiliación o no de Lavalle, que el presidente desafilia a Lavalle. La verdad que no soy quien, porque no juzgo yo si está bien o está mal. Ahora, yo lo que digo, la pena está, pero tenemos que trabajar sobre cómo seguimos, si no vamos a terminar jugando dos equipos. O a lo mejor nosotros no tampoco. ¿Y cuál es el problema? A ver. No, pero digo... Entre seguir a las trompadas y que jueguen dos equipos, o juguemos... aplaudo a los equipos, te soy honesto. O preservar. Porque no vamos a ser tampoco flexibles para seguir bancando violencia. Exacto. Si no decís, mirá, todos tienen la misma pena. Hacer lío, te tenés que ir de la liga porque no queremos ese tipo de espectáculo. Y bueno, y será ese el camino. Es una idea nomás. No, eso tampoco. Pero a veces cuando tocamos fondo y que decís, mirá, por mí, mientras los chicos la pasen bien, se diviertan y basta de violencia...
no importa quién es campeón y demás. No. A veces toca fondo y hay que tomar decisiones de fondo. ¿Viste? De eso vamos a hablar en el próximo bloque acerca de cómo se sigue en el fútbol con estos hechos de violencia. Estamos en Distintos Parecidos, en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Tercer y último bloque de Distintos Parecidos, y la verdad que el debate se fue calentando desde el primer momento hasta ahora. Los chicos han seguido conversando a lo largo del corte, y en el programa de hoy estamos hablando de violencia en el fútbol. Y quería preguntarles... Podríamos seguir, si nos invita un asado, seguimos sí, un asado. Sí, podemos seguir, no hay ningún problema. Hacer una emisión doble No hay ningún problema, podemos hacerlo. ¿Quieren seguir hablando del tema? Yo encantado. Y podríamos seguir, de hecho. Pero con una carnecita por medio. Ya, con una carnecita. Todo ahí cambiaría la situación, digamos. Por supuesto. Estábamos hablando de la violencia en el fútbol y sobre todo tratar de entender cómo se sigue después de estos hechos que vivimos el sábado en el Monumental, pero que se reproducen y se viven quizás con una menor trascendencia todos los fines de semana en las diversas canchas del país. ¿Cómo se sigue? Lo nuestro, si querés, es muy chiquito porque la universidad, pero bueno, son padres. Nosotros estamos apostando al año que viene. Todos los chicos de las inferiores, incluso la primera que va a estar en la A, vamos a jugar con público local, porque se juega solamente con público local. No queremos hacerlo puerta cerrada, porque queremos que la familia venga y disfrute. Pero nosotros estamos llevando a cabo reuniones con padres, empezar a hacer ese camino, hoy con los técnicos y todo lo demás, para que nosotros mismos seamos los que garantizamos el espectáculo. Y es un club chiquito, por ahí no sé en los grandes cómo se puede hacer, porque no soy dirigente de un club grande, en el nuestro sí. Pero nosotros somos los mismos responsables de que el papá que viene a ver fútbol de su hijo, sea en la primera o sea en infantiles o en inferiores, e insulta, tiene mal gesto, lo que sea, nosotros mismos sacarlo. Uh-huh. Invitarlo a decirle, mira, no es lo que queremos. Queremos un fútbol diferente, me parece que tenemos la obligación, porque es la universidad, pero más allá de que si obligación o no, digo que queremos avanzar por este lugar. En nuestro club, después de ahí más, no puedo decir yo todo lo demás, porque no soy dirigente del fútbol mendocino y desconozco por ahí la organización de cada club. Claro. Pero me parece que nosotros, por lo menos es un granito, aportar que nuestro club, a los papás nuestros, y por eso iba lo del principio, digo, no queremos naturalizar de que no insultó solamente, no importa. Claro. La primera vez decirle, mira, no lo queremos, alentá, no ofendás a nadie, pero alentá, no hay ningún problema. Pero por el lado positivo, no por el lado negativo de insultar, si se equivoca el árbitro se equivoca. Claro. Y si no, vemos que una, dos, tres veces decirle, mira, te invitamos a que no vengas más. Claro, totalmente. Sí, me agarro un ejemplo, Adrián, usted no, la cancha la tiene abierta, la de sintético. Tiene cerrado el perímetro de la cancha, pero está abierto a todo el club. Bien, pero el perímetro lo tuvieron que cerrar para poder competir. Sí, porque es obligatorio. ¿Viste? ¿Por qué? Y no ¿por es... A ver, ¿por qué? Es lo que entendés. Fíjate vos, arrancamos mal. Tenés que tener, para poder competir, cerrar el... aislar a los jugadores por una cuestión de seguridad y de riesgo. Sí. ¿No? En un partido que pueden ir... Es reglamentario, aparte del cierre perimetral. Me acuerdo que tiene una cancha de la primera sintética de fútbol que es impresionante, ¿no? Todos queremos jugar ahí. Sí. Yo, bueno, me hubiera... Pero todos los jugadores de fútbol buenos, de verdad, quieren jugar ahí. Y vos fíjate que estuvieron no sé cuánto tiempo sin poder jugar como locales porque no tenían el cierre, ¿no? Porque, claro, nos faltaban partes del cierre. Faltaba parte del cierre. Ahora, para la A, piden algunos cierres más que tenemos que tener porque los árbitros bajen seguro y todo. Es incoherente, ya está. Presuponiendo que va a haber violencia. Claro. ¿Vos entendés? Porque tendría que tener una cancha hermosa como la tienen, que no me... No. Bueno. Me acordé por lo que decía él. Voy a contar la experiencia porque cómo viene esto. A mí me preocupa mucho porque el fútbol sigue expulsando chicos. Uh-huh. Sigue expulsando. Lo que nosotros vemos en la hinchada es una cosa. Y algunos gestos que se tienen que también recaen sobre los chicos. Uh-huh. Mi hijo, como todos, que juega al rugby, quiere jugar al fútbol, fue a la universidad casualmente a jugar. Perfecto. ¿Quién no quiere jugar al fútbol?
jugar al rugby, jugar al básquet, todos somos futboleros. Y la experiencia del fútbol para un chico es inigualable. Y es normal que así sea. Entró en esta liga, la universidad jugaba, por supuesto, con la Liga Mendocina. Y la verdad que la pasamos muy mal muchas veces, en algunas canchas como han experimentado, con agresiones y demás. El chico solo, ¿no? El chico normal, no porque venga al rugby, es como cualquier niño normal que quiere divertirse y pasarlo bien. La presión fue tanta, los insultos, el clima hostil, que el mismo chico volvió solito. Por supuesto, para mí era un puñal, ¿sabes qué? Yo tengo la cabeza ovalada, que mi hijo juega al fútbol, pero me la comí como un duque. Quiero decir con esto que también, ojo, es un llamado a atención, porque hoy creen que está bien, el fútbol es lindo, Godoy Cruz tiene mucha, capta muchos chicos por lo que es la marca Godoy Cruz, pero también veamos lo que queda en el camino. Sí. Estamos teniendo problemas, que es deporte en definitiva, a mí no me importa cuál, no nos importa cuál, pero el fútbol está perdiendo muchos chicos que hoy no están haciendo deporte por este tema de violencia, ese clima hostil, que no es grato para nadie y menos para los chicos, incluyendo los padres, incluyendo los técnicos desubicados, incluyendo la hinchada, por más pequeña que sea. Es un clima que el hecho de generar empatía no existe, que es lo primero que genera el deporte. Entonces también creo que no es solamente la hinchada, la violencia, que como espectador te pueden poner un piedrazo en la cabeza o puedes terminar muerto, sino los mismos chicos, el primer objetivo del deporte, no lo están cumpliendo, porque no es un ámbito que es más, que es cada vez más difícil para los chicos, para los técnicos, ni hablar, tienen que estar convenciéndolo y bajando línea contra la adversidad muchas veces, que no depende de ustedes, sino de los padres, del entorno, de los 20 tipos que están insultando, 200. Entonces, ¿qué viene para adelante? ¿Qué viene para adelante? Bueno, yo me reforzaré en el amateurismo. Sí, yo creo que yo creo que hay que volver a, como decía Adrián, volvamos al amateurismo, un pacto entre todos los clubes que va a ser muy difícil lograrlo. Va a ser muy difícil lograrlo, eso es cierto. No va a ser en dos días, no vamos a ser todos ahora sorprendidos por lo que pasó en este partido, vamos a ir todos a llorar así, somos malísimos, tenemos que ser buenos, no va a pasar. Esto es un proceso, pero que, como dice el Adrián, cada uno en su club tiene que hacer esto calladito, con humildad y en el lugar donde lo puede hacer. Las grandes palabras en reuniones masivas, en los canales de televisión y demás, no sirven. Es el laburo que se hace día a día en el club. Si hay un pacto de caballeros entre todos y cada uno hace lo que tiene que hacer, como se hace en el club universitario, en el club de universidad, o en tantos clubes de la provincia, creo que eso es lo que va a ir cambiando. Ahora, yo no sé cómo se puede hacer eso, yo no soy dirigente de fútbol, ojalá se pueda lograr y el Estado se pone a disposición, pero tiene que nacer del mismo deporte. Ninguna transformación va a venir por imposición. Si no están convencidos, no va a cambiar. El cambio tiene que venir de los dirigentes del deporte, en este caso el fútbol, y todos los demás encolumnarnos, pero ellos tienen que tomar la bandera. Vos hablabas justamente del rol del Estado y cómo el Estado puede ayudar a los clubes para evitar este tipo de situaciones violentas, por ejemplo, y fomentar el amateurismo. No, el Estado, a ver, hay distintos. Está el Estado, la policía en las canchas, que los controles y demás, y nosotros, por supuesto, incentivando, como lo hacemos de deporte de la provincia, con subsidios para los clubes amateur, para mejorar la infraestructura, para que el chico en este ámbito de que se incluya en el deporte lo siga estando en un mejor lugar, y todos los apoyos económicos. Hemos dado 56 millones de pesos en el 2018 a clubes barriales, amateur, ¿no? Amateur total en toda la provincia, amateur total. Y se incrementa esa partida porque son los lugares donde no tiene nada que ver con lo que vemos todos los fines de semana, ni con lo que pasa en la universidad. Y me animo a decirlo porque la universidad tiene una formación distinta. No mejor, no quiero ser peyorativo. No, yo no digo que sea mejor ni peor. Pero la verdad yo que, no, la que verdad hay un ámbito de formación en todos los deportes, ¿no? No solamente en el fútbol, pero también se ve en el fútbol. En todos los deportes que es distinto, porque se impregna, o sea, el chico se impregna de eso. Por supuesto que hay desubicado, como en todos lados, como contaba Adrián, un padre tonto que insulta a un árbitro. Pero en general es muy bueno lo que ahí pasa, ¿no? Sí. Replicar ese modelo, como el de otros también, de fortalecer el amateurismo y lo formativo como persona, que parece muy difícil. Yo creo que con un pacto, el Estado ayudando para que los chicos estén mejor en la infraestructura, no poniendo plata a los jugadores. Hay una cosa, y vamos ahí, me parece que no sé si, y esto lo había dicho antes, no sé si políticamente es correcto lo que le voy a preguntar,
Pero Fede, por ahí a los clubes de fútbol ustedes lo ayudan. De distintas formas, sí. Barriales de fútbol y está el sponsoreo del pecho de la camiseta. Claro. Eso es un pautado que no sale de deportes, es una publicidad. No, pero digo, pero no, vos... pero está bien, que es bueno que la... ¿Sabes qué? Es muy buena la pregunta. Claro, porque yo digo... Godoy Cruz tiene, Independiente y Gimnasia tienen el pecho de Mendoza, Argentina. Eso no sale... ¿Y eso no sale de la sucesión? No. Eso es publicidad, como pueden poner un cartel, como pueden poner cualquier en el piso. Es otro el objetivo. El área de gobierno, de deportes del gobierno, que me toca a mí, es subsidio al amateurismo. No podemos poner plata, afortunadamente, tampoco nos gusta conceptualmente, al fútbol profesional. Está bien, pero, pero a los clubes de la liga. Sí. Por ahí digo, y junto con los municipios, porque también, el club que hace algún tipo de desmán así, no ayudarlo del Estado. Y por ahí, no, estoy a lo mejor, bueno, estoy a lo mejor escapado lo que bueno, digo. No, desconozco. No está tan errado. Digo, pero me parece que sería también contribuir para que el club también se cuide de decir, che, mirá, porque si no, viste, porque a mí hay una cosa que me preocupa de todo esto. Los dirigentes o los clubes nunca son responsables de nada. No, siempre el Estado, siempre el otro, siempre es aquel. Pero sabes que Adrián, tenés razón. Pero ahí no, es donde me parece. Nosotros, por ejemplo, en Gimnasia Esgrima, por darte un club, en Maipú le dimos plata para la cancha de hockey sintética, hicieron la cancha allá. No, yo digo sobre el fútbol. Claro, por ahí. Es que por eso en el club, ámbito nuestro es ese. Claro, está bien, no podemos castigar al hockey, al handball, a los deportes. No, en eso no, nada que ver. Por lo que pasa con unos barras. Como nosotros no le ponemos plata al fútbol profesional, en ese caso no tenemos incumbencia. Nosotros sí, mirá, si el equipo de handball, que el cual le hicimos un playón a Gimnasia de Grima, el equipo de hockey de Maipú, por darte ejemplos nomás. Sí, no. La verdad es que son un desastre, un mal ejemplo. Evidentemente hay una sanción, un castigo moral, ético, pero no podemos tampoco reprimir, castigar a los chicos del deporte amateur si por el comportamiento. No, yo sería solamente en el fútbol, claro. ¿Entendés? Bien. No, yo decía solamente si le ayudaban, sí, a lo mejor en el fútbol, sí, le daban un subsidio para pagar planilla o pelota, qué sé yo. No. Aunque sea eso, a reducirlo clubes, de acuerdo si tiene un buen comportamiento. A los clubes le damos para infraestructura. Claro, mejorar, o sea, playones, cancha de hockey, camarines. Sí. Ah, perfecto. No le damos para planilla ni todo eso. Perfecto. Sí. Y ayudamos solamente a un club con algunos costos, que es un club que está, la verdad que... En Las Heras, ¿cómo se llama el club este que está? Entró en la liga, un club muy, muy humilde, muy humilde. Que si no tenía esa opción, y ahí me retracto porque pagaron algunos costos de la liga, porque si no lo hacían con ayuda del Estado. Uno que estaba cerca del aeropuerto. Bueno, ya me voy a acordar. Realmente lo estoy con un basural y demás. Ahí hicimos una. No tenían club, no tenían nada. Por única vez le dimos una ayuda para que parte de eso sostenga. Eran chicos que laburaban. Bueno, pero, también, pero eso tiene un fin social. Real Mendoza. Real Mendoza, está bien. Real Mendoza. Sí, sí. Compiten la vez. Compiten, y si no tenían esa zanahoria, esos chicos los perdíamos del deporte. No, pero está bien. Ese caso me parece hicimos una excepción, una excepción por un solo año. Claro. Y después empezamos otra forma. Pero bueno, perfecto. No, a mí me gusta que me pregunten esto y que lo puedo aclarar, cómo se destinan los recursos del Estado en el deporte. Y el TAN, viste, está bueno cuestionado fútbol. Entonces, cuando ponemos en el fútbol, hay que explicar muy bien por qué. Porque hay mucha gente que nos hemos quedado. Claro. Paga y no, está buenísimo. Chicos, muchísimas gracias. Federico, una última pregunta. Si nos hemos quedado sin tiempo. O sea, no hay asado. No hay asado. No podemos extender para nada más. ¿Cuándo se vuelve a utilizar el estadio cubierto? Me trajiste así un. Sí, una pregunta. Mirá, cortito. La semana que viene. Es muy probable, en pocos días, nos entregan la llave definitiva. Se cargo, muchachos, suerte, paguen las cuentas y ahí empieza mi trabajo. Perfecto. Tenemos una agenda, creo yo, que no la podemos anunciar, para ya el 2019, a partir de febrero, que va a estar interesante. Ah, bien, perfecto. Lo vamos a alquilar, salvo a las asociaciones y federaciones mendocinas que quieran, como fue el futsal, que produzcan ellos el evento, no le cobramos alquiler, pero que se hagan cargo de todos los costos. Perfecto. Cuando venga un show, que en eso estamos laburando también, para que nos ayuden a bajar los costos, que son muy altos, lo vamos a presentar. Espero moverlo. Perfecto. No va a ser fácil, ¿eh? Federico, muchísimas gracias. Adrián, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos. Hoy estuvimos en Distintos Parecidos hablando de violencia en el fútbol. Nosotros nos vamos rápido, sin asado, lamentablemente. Nos vamos y nos encontraremos mañana a partir de las 19 en un nuevo programa de Distintos Parecidos. Chao.